A mí lo que me gustaría es, como yo te digo, Coso, que la gente se animara a pesar de una dificultad como tengo yo, porque yo no nací en una silla de ruedas, como yo siempre lo digo, Coso. Yo, del 2016 que quedé en una silla de ruedas y yo pensé que no me iba a recuperar más, y bueno, y seguí adelante. Yo lo que digo es que a la gente le digo que, Coso, que se anime, que se anime a correr, te quiero decir, que salga a correr, te quiero decir, por más que esté amputado de una pierna, que tenga las dos piernas amputadas, Bueno, mi nombre es Cabrera Raúl Oscar, tengo 45 años, hace 6 años que tuve un accidente y bueno, después de 6 años me costó muchísimo y empecé a hacer deporte, a decir, a correr en bicicleta. Empecé a correr en bicicleta y bueno, siempre fui muy reconocido, todo el pueblo me conoce, tanto como Punta Alta, Bahía Blanca, la zona. La última carrera que hicimos fue el 28 de abril del mes pasado, y corrí la del 6 de Aparicio, y siempre fui reconocido por la gente que me ha ayudado, me ha dado una mano. Yo lo tomo como un hobby a esto, lo tomo como un hobby, te digo que lo tomo como un hobby porque nunca fui deportista, te digo la verdad. Yo nunca, toda la vida me dediqué a laburar en el campo, y bueno, Sí. me tocó la mala suerte de tener un accidente y bueno, y quedar así. Hay que seguir, mientras que el físico los dé, vamos a seguir adelante, sigue superando las carreras. Lo bueno estaría que se sumara gente como yo, así como está, como yo me superé, gente que se sumara para poder correr también, como yo corro. Yo hago carrera de running. Antes que nada, mi respeto a todos los atletas porque toda la gente viene y me da la mano y me felicita y soy un grande, dice. Tengo tres hijos, mi señora y dos nietas tengo, dos nietas tengo una de 8, tengo una de 3 y bueno, ahora estamos inventando otra bicicleta para poder seguir corriendo. Sí. La tengo ahí en el galpón para que la vean después si la quieren ver. Una bicicleta que estoy inventando con cambio. Esta va a ser con cambio la que estamos inventando. Ahora tengo una carrera en octubre que es Infantería María. Se va a correr el 8 de octubre, se va a correr en la base naval como es en Puerto Belgrano. Si Dios quiere, vamos a ver si podemos estar presentes ahí y cumplirle a la gente que siempre me ha reconocido y siempre me ha dado una mano. No una mano Punta Alta, toda la zona me ha dado una mano. Hasta, ¿cómo es? Hasta Dorrego, el señor intendente, me ha dado Sí. una mano, lo que es el desarrollo social, siempre me ayudó. Lo que es el hospital siempre ha estado A a disposición, sí. disposición mía, siempre a disposición mía. Yo cualquier cosa que necesito, yo necesito la ambulancia, necesito un médico, siempre, siempre está. Hasta el doctor mío corre carrera, como el doctor Mauro Suelto también Sí, ah, mira. corre también la carrera. Sí, el 14 de abril corrimos una carrera con Mauro Suelto, corrimos en el CEP de Aparicio, corrimos. Pero toda la gente de Dorrego me conoce. Muy agradecido como es, que sí, eso es infaltable del día del accidente hasta ahora. Le tengo que agradecer a Pepe Ramírez. Pepe Ramírez siempre fue el que estuvo conmigo en las carreras, el que me incentivó a correr, a que Sí. fuera a correr, que no tuviera vergüenza. Y después a otro, que un grande, que él fue quien inventó la silla. Porque la idea, yo la fui reformando la silla. El que la inventó, yo una vuelta voy a tomar mate al vivero municipal de acá de Dorrego. Y veo a Jesús Crederío, veo. A Jesús Crederío que había inventado una bicicleta que él la manejaba con las. Bueno, él tiene piernas. La manejaba con las piernas. Entonces yo me le pongo a la par del auto, me le pongo a la Sí. par del auto, ¿viste? Y le digo, bajo el vidrio del auto, le digo, ¿me podés inventar una silla de esa para correr? Le digo. Podríamos hacerla, me dice Jesús Crederío. Bueno, pasó el tiempo. Te estoy hablando de hace un mes, mes y medio que pasó. Te estoy hablando después de estos 3 años. Pasó un tiempo y un día apareció con una silla de rueda vieja, apareció, te quiero decir, apareció, y dice, a ver si te va a gustar el formato, cómo lo vamos a hacer, que tengo el otro. Me está gustando el formato, le digo, sí, me gusta, qué coso. Déjala, le dije yo a Jesús Crederío, déjala, le digo, que yo coso. Así que bueno, como tengo un amigo metalúrgico y eso, dice, bueno, yo la fui reformando después. Yo después la reformé, te quiero decir, yo le puse cámara, le puse, la pinté, te quiero decir, la hice más liviana Claro. para mi gusto, porque el que me iba a sentar y el que iba a correr iba a ser yo, ¿viste? Así que yo la fui fabricando, la fui adaptándole más cosas, a decir verdad. Pero la idea viene de él. Todo vida normal. Te quiero decir, yo 15 días es como el boxeador. 15 días antes me Claro, preparo, te me preparas todo preparo, ya con salgo a buena entrenar, ya preparación. salgo a entrenar, te quiero Claro. decir. La preparación mía es salir a correr toda la ruta, le hago 10, 12 kilómetros, le Sí. hago 2 veces por semana. Ponele, si la carrera la van a hacer el 20 del otro mes, yo ya a fin de mes yo ya empiezo a entrenar. Ya Claro. empiezo a entrenar, a entrenar, a entrenar, y ya me voy midiendo, va mi señora con el cronómetro,
Y yo ya me voy midiendo, a ver cuánto tardo en 12 kilómetros, ponele, en 12 kilómetros tardás tantos minutos, gozo. Entonces yo voy probándome. Y bueno, esta es la de Infantería Marina, se va a correr 21. Hay 21 y 10, ya 10 kilómetros corrido. Así que vamos a intentar si podemos correr 21 kilómetros ahora. ¿Y vas 21. a ir con la silla nueva o...? Si la podemos terminar, si la podemos terminar, vamos a ir a presentarle silla nueva. Y si no, vamos a correr con la viejita, Claro. nomás. Vamos a seguir con la viejita, pero calculo yo que la vamos a poder terminar, porque Claro. bueno, los costos son muy, muy, a decir verdad, de las carreras, los costos son muy caros por ahí. Las inscripciones, te quiero decir, son caras, te salen 10 mil pesos, 12 mil pesos, entre como es, inscripciones, entre combustible. A mí me gusta ir temprano, tomar mate, comer unos sacuchitos, qué sé yo. Estar, compartir. No Sí, es ir solamente pasar todo bajar el la día, silla de claro. ruedas y correr Recorrer. nomás. Conocer gente, a mí, gozo, gente que viene, me abraza, me da un abrazo, me conoce, dice, viniste a la carrera, por fin vamos a correr, el otro con el otro, por fin nos vamos a medir. Sí. Dice cosas, cosas. Es gente que me conoce, te quiero decir, y que bueno, que me da aliento después cuando termina la carrera, porque están todos concentrados, en la carrera están todos concentrados. Capaz que vos me conocés a mí, pero vos ni pelota me vas a dar, te quiero decir, ni Sí, bola me hasta que vas a dar. termine, no. Hasta que no termine Claro. la carrera, te quiero decir, están todos concentrados, están viendo para largar, y después que termine la carrera, después van a venir, te van a saludar, te van a dar un abrazo y te van a felicitar. Tengo tres pibes que son, te quiero decir, son adolescentes, uno ya se fue de casa, ya formó su familia, el otro, te quiero decir, anda con la nieta. Y bueno, y después tengo el otro pibe que fue, bueno, tiene una hija que también es gozo, pero ninguno prácticamente de ellos comparte, te quiero decir, el atletismo, Claro. de ir a acompañarme, decir, vamos a ir, yo me la arreglo solito, yo y mi señora, te quiero decir, yo y mi señora vamos, vamos, ya preparamos el equipo mate, compramos un sanguchito y cargamos la bicicleta arriba del portatabla del auto y salimos, gozo. Corremos, salimos, corremos, venimos. Pasa que es mucho cansancio para mí, es correr, es ir, correr, manejar, porque el único que maneja Sí. soy yo. Yo, ponele, si hay una carrera a las 10 de la mañana, te quiero decir, en Punta Alta, yo salgo a las 8 de la mañana. Manejo yo, corro yo. Después de correr, tengo que agarrar la bicicleta y volver a manejar de vuelta, es mucho para una persona que, como estoy yo, te quiero decir. Si fuera una persona que puede andar, bueno. Sí. Sí, pero por ahora. Claro. Pero igual, lo que te quiero decir, le pongo ganas, le Sí, pongo ganas sí. y vamos. Después del accidente estuvo muy, muy jodido, estuve cosas. Yo tengo 15 operaciones, 15 veces operado estuve. El doctor mío de cabecera es Mauro Sueldo, que es el carrerista que corre también en Sí. las carreras. Compañero. El compañero de carreras y cosas. Una vez por año me hago un chequeo médico, te quiero decir. Si estoy apto para correr o no estoy apto para correr. Lo que me juega en contra, lamentablemente, es el cigarro. Yo, pues, te quiero decir, yo por ahí fumo, te quiero decir. No te voy a decir que no me voy a fumar un atado de cigarro, pero eso es lo que me juega en contra, que es un vicio muy hijo de mí, que Sí. no por ahí no lo puedes dejar. Pero bueno, yo trato de cuidarme, te quiero decir, antes Sí. de De correr, competir, claro. de ir a correr, te quiero decir, me cuido, gozo. Es como si fuera un boxeador, pero te quiero decir. Yo antes de ir a correr una carrera, ponerle ahora fin de mes, si tengo que ir a correr. Dejé de fumar y de tomar gaseosa, a decir verdad, cosas. Claro. Y claro, empiezo a tomar agua, 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 agua. Y bueno, un día antes como pasta, que supuestamente los Ayuda. buenos atletas dicen que gozo, un día antes tenés que comer bastante pasta, dice gozo, y después hidratarte bien, dice gozo. Y después, bueno, después los chequeos médicos me han salido todo bien, te quiero decir. Para decir verdad, los chequeos médicos me lo hice con Sueldo, con Sorsano, y dice, no, vos podés seguir haciendo deporte, así está Sí, todo. está todo bien. Está 0 kilómetros, dice. A pesar de que tener una amputación de pierna, Claro. seguí. Ahora estamos inventando una silla de correr, a ver qué es lo que nos sale. Estamos inventando, tratar de inventar Claro. ¿Y cosas. eso lo ideaste teniendo en cuenta videos que has visto o algo? Video en el Google, Ah, sí, mira. los miro en el Google, digo decir y cosas. Porque yo quiero una bicicleta, la bicicleta mía es fija. Es una bicicleta fija. Y yo quiero una bicicleta que sea con desacople. Estamos hablando de una bicicleta con desacople y con cambio. Una bicicleta que yo quiero que tenga cambio para que vaya más liviana. Para que vaya más liviana la bicicleta, entonces cosas. Y que sea silla de rueda a la vez. El día de la Más cómodo, carrera, aparte. media hora antes, el día de la carrera, cosas. Me bajo, la armo y salgo en la bicicleta a correr. Cosas. Eso es la idea mía, te quiero decir. Pero después, bueno. La vamos armando de a poquito se va armando. Tengo dos bicicletas ahí que ahí adentro del galpón que las estoy Sí. diseñando. Yo
algo me defiendo, te quiero decir, algo con, cortar con la moladora y pegarle unas puntadas con la eléctrica y eso sí, pero no soy profesional, a Claro. decir verdad, que suelto, te quiero decir, este se va a mandar una soldadura de aquella, ¿no? También hice un curso, soldadura también, que bueno, lamentablemente se me rompió el auto, bueno, me daba Benavente y acá en la escuela técnica me daba un curso de un año, de 8 meses, un año. Y bueno, a los 3 meses lo tuve que abandonar porque, bueno, se me rompió el auto y no tenía quien me llevara. Así que bueno, hice tres cursos, 3 meses con Benavente y un poco de atención le presté, te quiero decir, a decir cómo van los grados de la eléctrica, cómo va, cómo se suelda con la MIG, cosas, y cómo se corta, siempre con cosas, resguardándote, los anteojos siempre tienen que estar puestos, la eléctrica siempre tiene que, como es, tiene que usar los lentes y cosas, ¿no? Es La seguridad hacerle antes de hacer. seguridad, la seguridad sobre todo, ese coso. Después sí, pues, si querés laburar, ese lo que te salga, ese, pero vos primero ese, tenés que ponerte las antiparras, ese, tenés que ponerte ese, el mameluco ese, para poder ese, seguir laburando. Ese. A los arreglos, si tiene que hacerle arreglo a las bicicletas y eso, ¿se lo hace usted o ¿Lo arreglo? Sí, qué coso. Si tengo lo que, si lleva? veo que hay que soldar algo, te quiero decir que algo fuerte, te quiero decir, pues yo soy una persona que debo andar pesando ahora 74 kilos, 78. Si hay que soldar, pegar una puntada, la pego yo. Y si veo que se está muy complicado, no, le digo cosas. No lo vamos a soldar porque se va a desoldar y lo vamos a llevar a uno que sepa Sí. realmente. Que sepa realmente. Eso es como el mecánico. Lo mismo que si se te rompió el auto y decís, puta, se rompió, se pinchó una rueda, la cambiamos nosotros, pero si Claro. se. Sí, gozo, si se pinchó no la vamos a poder parchar, así que le vamos a Sí. tener que llevar algo mero, a decir verdad. No. Pero no, eso sí, eso es lo que es práctico, lo que llega a ser freno, lo que llega a ser una pinchadura de cámara, y Sí. eso sí, eso lo hago yo. Igual que engrasar la bicicleta, engrasarla, fijarse en la cadena, antes de ir Sí. a correr yo me fijo siempre en la cadena, porque yo lo que la manejo con los brazos, yo siempre me fijo en la cadena, pues no va a ser Sí, cosa que esa en la plena fuerza. carrera se corte, te quiero decir. Se corte la cadena y cómo hago, en qué vengo, digo, después. ¿En Sí. qué? Pero bueno, las carreras cuando se terminan, hasta que no llega el último, no, los de Bahía Corren no desinflan el globo. Ya está computarizado. Vos tenés un chip, que te dan un número con un chip y ellos ya saben, ponele, si quién va a llegar, te quiero decir. Claro, ¿Quién cuánto llega primero, quedó. quién llega último y quién llegó anteúltimo, a decir verdad? Si no llegó ponele, el 917, a decir verdad, es porque algo le pasó, así que gozo. Ellos están computarizando la carrera siempre. Pero las carreras son lindas, decir verdad. Son lindas en el sentido de que la gente te respeta y te quiere, te quiero decir, la gente, te quiere Claro, decir, te y respeta. conociste mucha gente y muchos lugares por Mucha eso. gente, conocí mucha gente. Mucha gente que nunca pensé conocer, a decir verdad. Mucha gente que nunca pensé conocer, digo. Yo digo, cuando llegué a la primera carrera mía, que la corrí acá en Aparicio, me acompañó con Pepe Ramírez, cosas, que fuimos acá al CD de Aparicio a correrla, que se corría por adentro de un campo y eso, cuesta por otro, digo, no la vamos a poder correr, Pepe, le digo, cosas, no la vamos a poder correr. Pero yo ya había ido una semana antes con este muchacho, con Rulo Gaña, que me acompañó también, agradecido a Rulo Gaña, que siempre también estuvo a disposición mía también, cosas. Cuando había roto el auto, me dice, Raúl, si tenés que ir a alguna carrera, no dudé en venir a buscar la camioneta, te la llevaba la camioneta, el coso que te maneje otro, yo te voy a prestar la camioneta, llevala. Y una camioneta nueva, una camioneta, estamos hablando de una camioneta nueva. Le digo, no, Rulo, prefiero perder la carrera, le digo, prefiero, ¿cómo es?, anular la carrera y no chocarte la camioneta en Bahía, le digo. No chocarte la camioneta en Bahía que me hagan una multa en Bahía por la camioneta tuya, le digo, no, te agradezco de corazón, no la quiero, le digo, coso. Si vas vos, me decís, che, Raúl, yo te voy a llevar, encantado la vida, Sí. vamos, vamos, tiramos la bicicleta arriba y los vamos, le digo, coso. Hay mucha gente que me apoya mucho en las carreras, te quiero decir, y cosas. Ahora el señor intendente también, cosas, empezó a apoyarme, vino la vez pasada, me felicitó en la carrera de Reyes, Juan Carlos Chalde vino, cosas, me dio la mano, dice, la verdad que te felicito por tu ejemplo de superación. Me reconocieron aquí Deporte también, como el mejor deportista del año. Aquí Deporte, que se hizo la fiesta en Sarmiento, el anteaño pasado fue. Bueno, el año pasado, estamos hablando, ahí está el cartel, los premios que tengo sacado. A mí lo que me gustaría es, como yo te digo, cosa, que la gente se animara a pesar de una dificultad como tengo yo, porque yo no nací en una silla de ruedas, como yo siempre lo digo, cosa, yo desde el 2016 que quedé en una silla de ruedas y yo pensé que no me iba a recuperar más y bueno. Y seguí adelante. Yo lo que digo que a la gente le digo que cosa, que se anime, Sí. que se anime
A correr, te quiero decir, que salga a correr, te quiero decir, por más que te haya amputado de una pierna, que tenga las dos piernas amputadas. Yo, para mí, yo he corrido carreras que ninguno me ha discriminado, ninguno me ha dicho, che, vos no podés correr, porque Sí. vos no tenés pierna. Ningún deportista que yo haya sentido, que haya venido un atleta que corre, corre realmente, diga, che, este pibe no puede correr, o este pibe, cosa. No, al contrario, al revés. Sí. Al revés, siempre agradecido. Gracias por la garra que vos le ponés y por tu superación que vos le ponés a la vida, así te dicen. Esta es una silla común como la que yo tengo acá, que estoy usando. ¿Ves? Esta es una silla común. Pero con desacople. Acá está el desacople, ¿ves? Yo el día de la carrera se desacopla esto, se saca todo esto de adelante Sí. y queda una silla normal. ¿Me entendés lo que te Claro, digo? sí. Eso es lo que estoy. Y acá quiero ponerle cambio yo. Acá va y cambio. Los cambios van ahí. Acá va la corona, te quiero decir, acá arriba. Que la estoy fabricando acá. Porque yo, mirá, no te asustes del quilombo, ¿eh? No. No te asustes del quilombo, ¿ves? ¿Eh? Yo acá tengo para cortar. Yo corto, ¿ves? ¿Eh? Para achantar esa bicicleta acá. ¿Para qué coso? De ya que faltan acá los pedalines y todo esto, te quiero Sí. decir. Pero la voy armando de a poquito, la voy armando yo. La voy ingeniando yo, te quiero decir. Yo corto la bicicleta y voy viendo soldar, como yo te dije, no soy profesional, pero si yo ya la llevo y la llevo formada, te quiero decir, la llevo formada y le digo a ponerle al metalúrgico, me la tenés que soldar así. Y bueno, si la suelda así, bienvenido sea. Claro. Esto después se va a reformar, se va a poner cámara y cubierta. Lo que es cámara y cubierta se va a poner para que vaya más liviana. Sí. Se va a poner y bueno. Y esta es la de correr, la que tengo que correr. Esta es la que ha corrido. Esta es la que ha corrido unas carreras, pero esta es más chiquita, ¿ves? Tiene un rodado 20, ¿ves? Ah, Esta claro, es la la de que correr más. corrió. Esta tiene más carreras. Le puse bocina también, por si voy muy ligero y por ahí no te veo. Ponele, voy corriendo y no te veo, te toco bocina, para que te corra. Sí, Te quiero sí. decir. Tiene la baliza acá atrás, que se corre por ahí de noche, te quiero decir, la tengo acá. Ah, no, debe tener pila esta, porque se carga con el coso. Esta silla está soldada acá. Está soldada, entonces yo la tengo que cargar así como está, Claro, no la puedes a la silla. No la pegar, puedo claro. destrabar. Y este es el coso. El que yo, cuando yo me siento, el coso el corre. Mirá, ¿eh? Ahora no, ahora pues tengo la rueda pinchada, pero. Tiene la rueda chiquita es de aquí. La que lleva la silla. Pero este va ahí. Yo voy ahí. Voy acá. Este es mi apoyapié. Ahí va. ¿Ve? Este se destraba acá. Y se maneja. Con esto. La manejo con esto. Y este es el freno que tengo. Ah, El que frena vale. acá. Con el si vos vas corriendo, yo te toco bocina. Claro, sí. Para que te vayas corriendo, pues te choco Sí. directamente. Pero siempre los atletas cosas. Dicen, por ahí los atletas me dicen, déjenle lugar, denle espacio. No, no, corran, ustedes corran como te corro yo. Sí. Digo, porque a mí no me gusta que me digan. Los atletas, dejen el espacio, dejen aunque siga que vaya corriendo. No, no, le digo, si vos corré a tu modo y yo voy a correr a mi modo, le digo. Yo a mí me gusta, le digo una cosa, que vos también corras. Digo, no me gusta que me discrimine, a decir verdad. O sea, a mí me gusta que vos me decís, corré, yo también voy a correr. Vamos a correr cosas. Claro, porque para eso puse la pechera que dice, mis brazos son mis piernas, no a la discriminación de cosas. Para eso vos. Porque yo sé que un atleta a 21 kilómetros no va a correr igual que yo. 21 kilómetros, guarda que cansa, porque yo le doy pedal también, le Sí. doy pedal, 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 no tiene ni un respiro, te digo, si yo corro, te quiero decir, y no tiene, corrí 21 kilómetros, los caídos Malvinas, corrí en Punta Alta, los veteranos de guerra Malvinas y caídos en Sí. Malvinas la corrí el año pasado, la corrí en la carrera esa, que fueron 21 kilómetros, tardé 1 hora 20, tardé en esa, pero bueno, este año no la fui a correr. Este año no la corrimos, así que bueno. Pero vamos, vamos, vamos. Ya vamos, vamos por más. Y allí está viniendo, mirá qué atleta, mirá, mirá lo que viene acá.
en silla de ruedas, vamos, fuerte el aplauso, fuerte y cariñoso el aplauso, fuerte y cariñoso el aplauso.